Her story is ever ancient and ever new. La historia es antigua y siempre nueva. On Saturday morning, December 9, 1531, the Blessed Virgin Mary made her first appearance to a poor Mexican peasant named Juan Diego. El sábado 9 de diciembre de 1531, por la mañana, la Santísima Virgen María hizo su primera aparición ante un pobre campesino. It happened on the hill of Tepeyac, located on the outskirts of present-day Mexico City. Sucedió en la colina del Tepeyac, actualmente ubicada en las afueras de la Ciudad de México. Our Lady spoke to Juan Diego in his native language, Nahuatl. Nuestra Señora habló con Juan Diego en su idioma nativo, el náhuatl. This is the official language of the Aztec Empire. El idioma oficial del Imperio Azteca. Mary made a startling request of Juan Diego. Ella le hizo una sorprendente solicitud a Juan Diego. The request was overwhelming and impossible for a poor man to fulfill. Una solicitud que era abrumadora y prácticamente imposible de cumplir para el pobre hombre. She asked for a church to be built on the holy site at Tepeyac. María pidió que se construyera una iglesia en ese lugar sagrado del Tepeyac. It was in remembrance of this miraculous appearance. En memoria de su aparición milagrosa. Juan Diego was shaken and distressed by this unexplainable event. Claramente conmocionado y angustiado por este inexplicable evento. And so he hurried to see the Archbishop in Mexico City. Juan Diego se apresuró a ver al arzobispo de la Ciudad de México. The Archbishop listened patiently to the young man's story, and he received it with skepticism and probably outright disbelief. Pacientemente, el arzobispo escuchó la historia del joven, pero comprensiblemente la recibió con considerable escepticismo, si no es que con absoluta incredulidad. The story did not end there. Pero la historia no terminó ahí. As he returned home, Mary made a second appearance. A su regreso a casa, María hizo una segunda aparición. This time she asked the poor young man to seek a second audience with the Archbishop and to repeat her difficult request. Esta vez, le pidió al pobre joven que buscara una segunda audiencia con el arzobispo y que repitiera su apremiante y difícil pedido. You can imagine how nervous Juan Diego must have felt. Pueden imaginar lo nervioso que debe haberse sentido Juan Diego. But reluctantly he complied. De mala gana, él obedeció. During that Sunday afternoon, the Archbishop asked the young man to return to Tepeyac. Durante esa visita del domingo por la tarde, el arzobispo le pidió al joven que regresara a la colina del Tepeyac. Ask Our Lady for a sign that will prove her heavenly identity. Y le pidiera a Nuestra Señora una señal que mostrara su identidad celestial. This nervous young man complied with this request. El joven cumplió con la solicitud del arzobispo. And there at Tepeyac, Mary was waiting. María esperaba a Juan Diego allí, en el Tepeyac. And to his great relief, Mary agreed to provide the Archbishop the sign he requested. Para su gran alivio, María acordó proporcionarle al arzobispo la señal que solicitó. But the next day, there was another unexpected event. Pero al día siguiente, hubo un giro inesperado de los acontecimientos. On Monday morning, December 11, Juan Diego learned that his beloved uncle had fallen seriously ill. El lunes 11 de diciembre, Juan Diego se enteró de que su querido tío había caído gravemente enfermo. Like any good nephew, he felt obliged
to go to him and help him in his time of need. Como cualquier buen sobrino, se sintió profundamente obligado a acudir a él y ayudarlo en esta hora de necesidad. On Tuesday, very early in the morning, Juan Diego learned his uncle had grown seriously ill. Temprano por la mañana del martes, Juan Diego se enteró de que la condición de su tío había deteriorado gravemente. In order to avoid another time-consuming encounter with Our Lady in Blue, Juan Diego decided to take a different route to his uncle. Para evitar otro encuentro con la Señora de Azul, que tomaría mucho tiempo, Juan Diego decidió tomar una ruta diferente para ir al lado de su tío. This time, he chose a path around Tepeyac Hill. Esta vez, eligió una ruta por un camino alrededor del Cerro del Tepeyac. But the Blessed Mother was waiting. Donde la Virgen María lo interceptó. Like any mother, she chided him for failing to take recourse in her motherly care. Como lo haría cualquier madre, por no recurrir a su cuidado materno, lo reprendió suavemente. The words she spoke to him are inscribed in stone among the main entrance to the Basilica in Guadalupe. Las palabras que ella le dijo ahora están escritas en una piedra sobre la entrada principal de la Basílica de Guadalupe. No estoy aquí, que soy tu madre. No estoy yo aquí, que soy tu madre. Am I not here, I who am your mother? En ese momento del encuentro bendito, in this moment of blessed encounter, María, Mary made a promise and a request. María hizo una promesa y un pedido. First, she told Juan Diego, "Your uncle will get well." Primero, ella le dijo que su tío, Juan Bernardino, sería libre de su enfermedad. And so he did. Y así fue. Se recuperó por completo. The second request seemed difficult, even far-fetched. La solicitud pareció difícil y exagerada. Remember, it is cold December on a barren hill in Tepeyac. Especialmente en un Tepeyac estéril en el frío de diciembre. And Mary instructed Juan Diego to go to the top of the hill. María le indicó a Juan Diego que fuera a la cima de la colina del Tepeyac. And she told him to gather the roses that will be blooming in the cold, desolate desert. Y que recogiera las rosas que encontraría floreciendo en el desierto frío y desolado. Bring the roses to the bishop. Ella le dijo, lleva las flores al arzobispo. Juan Diego followed her instructions. El joven siguió las instrucciones de María. He not only found roses, but he found Castilian roses on a barren site on the hill. Encontrando no solo rosas, sino rosas castellanas que florecieron en ese sitio árido. And these roses do not normally grow in Mexico. Y eran rosas que no se encontraban en México. They are native to Spain. Sino rosas nativas de España, which happened to be the Archbishop's native homeland, la tierra natal del arzobispo. On December 12, 1531, Juan Diego opened his cloak before the Archbishop, and as he did so, beautiful Spanish roses fell to the floor, and on the fabric of this poor man's tilma was the stunningly beautiful, miraculous image of the Virgin of Guadalupe. El 12 de diciembre de 1531, cuando Juan Diego abrió su tilma ante el arzobispo Zumárraga, y mientras lo hacía, bellas rosas castellanas cayeron al suelo, y sobre la tela de la tilma de este hombre estaba la asombrosa y hermosa imagen milagrosa de la Virgen de Guadalupe. The Archbishop found the sign he requested. Efectivamente,
El arzobispo encontró la señal que había pedido. And from that moment, Mexico has abounded in miracles. Y a partir de ese momento, México abundó en milagros. Among them, the first and greatest miracle of all is that in a single decade following Mary's appearance, 9 million Mexicans were converted to the Catholic faith. 9 million. Entre los primeros y más grandes milagros de todos es que en una sola década, siguiendo este evento milagroso, 9 millones de mexicanos se convirtieron a la fe católica. 9 millones de personas. And today, robust Roman Catholicism is the hallmark of the Mexican people, a faith that is embedded in your DNA. Y aún hoy, el robusto catolicismo romano sigue siendo el sello distintivo del pueblo mexicano, una fe que está incrustada en su identidad como ADN espiritual. I hold that the faith of the Mexican people is a living example for the rest of the world. Sostengo que la fe del pueblo mexicano es un ejemplo vivo para el resto del mundo católico. A source of renewal and replenishment and inspiration. Y una fuente de renovación, reposición e inspiración. Not just here in Las Vegas, but for the whole United States. No solo para las diócesis de Las Vegas, sino para todos los Estados Unidos. You, the people of Mexico and Central and Latin and South America, are our living treasure, whose faith has flourished under the patronage of Our Lady of Guadalupe. Ustedes, querida gente de México, Centro, Latino y Suramérica, ustedes son nuestros tesoros vivientes cuya fe ha florecido bajo el apoyo de Nuestra Señora de Guadalupe. You are a continuance of the first miracle of Guadalupe. Son ustedes una continuación del milagro de Guadalupe. Next, the question that Mary presented to Juan Diego is also intended for you and me. Siguiendo con la pregunta que María le presentó a Juan Diego, que también es una pregunta destinada para ustedes y para mí. She asked him, "Am I not here, I who am your mother?" Ella preguntó, "¿No estoy yo aquí que soy tu madre?" The question is a not so subtle sign that Mary is our mother too. La pregunta es una no muy sutil señal de que María también es nuestra madre. She stands ready to protect and defend her children. De que está lista para proteger y defender a sus hijos. In times of trouble and challenge, in doubt and difficulty, she is ready and willing to be with us and to pray for us now and at the hour of our death. En desafíos, en momentos de dudas y dificultades, estén seguros de que ella está siempre lista y dispuesta a estar con nosotros y rezar por nosotros hoy y en la hora de nuestra muerte. And so I ask the parents and the grandparents and the godparents, please teach your children to bring their troubles to Mary. Padres, abuelos, padrinos, les pido que enseñen a sus hijos a llevar sus problemas a María. Give her your burdens and your worries and your cares. Denle sus cargas, sus preocupaciones y sus carencias. Be assured that under her maternal care, miracles will still happen, for this is the promise of Guadalupe. Y tengan la seguridad de que bajo su manto materno, los milagros seguirán ocurriendo. Esta es la promesa de Guadalupe. 3. When Juan Diego encountered Our Lady, she was clothed in stars, she was bathed in sunlight, and she stood with the moon under her feet. 3. Cuando Juan Diego se encontró con la Madre Bendita,
Ella estaba vestida de estrellas, bañada por la luz del sol, parada con la luna bajo sus pies. God our Father sent her as the queen of the universe and the mother of every nation. No se puede perder en nosotros que Dios nuestro Padre celestial nos la envió como la reina del universo. This is why on February 8, 1887, Pope Leo proclaimed Mary as the queen of Mexico and the patroness of the Americas. El 8 de febrero de 1887, el Papa León XIII proclamó a María como la reina de México y patrona de las Américas. In 1999, St. John Paul declared her as the Empress of Latin America and the protectress of the unborn. En 1999, San Juan Pablo II también declaró a la Virgen de Guadalupe como emperatriz de América Latina y protectora de los no nacidos. As your bishop, I ask you to make her the queen of your home and the queen of your heart. Como su obispo les pido que le conviertan en la reina de sus corazones y hogares. And venerate her as your mother, for she will lead you and your children closer and closer to the heart of Jesus. Y que la veneren como su amorosa madre, que los guiará a ustedes y a sus hijos cada vez más cerca al corazón de su hijo. On this holy night, we join Catholics across the globe, remembering in gratitude the love and care that the Virgin of Guadalupe has for you and me. En esta noche santa, nos unimos a los católicos de todo el mundo, recordando con gratitud el amor y el cariño que la Virgen de Guadalupe tiene por ti y por mí. Her prayers and intercessions are needed more than ever before. Sus oraciones e intercesiones son más necesarias que nunca antes. We are living in difficult and troubled days. Sabemos que estamos viviendo en tiempos difíciles. Many of our families are forced to live in the shadows, awaiting the day when immigration reform will open up legal paths to citizenship for them and their children. Cuando muchas de nuestras familias están viviendo en las sombras, esperando el día en que la reforma migratoria abrirá caminos legales a la ciudadanía para ellos y para sus hijos. We know that many of our families struggle to find meaningful work, economic stability, and new pathways to hope. Sabemos que muchas de nuestras familias sufren para encontrar un trabajo digno, una estabilidad económica y nuevos caminos a la esperanza. And we long for the day when dreamers will have their dream come true and they'll be freed from the pressure of uncertainty and constant duress. Anhelamos el día en que los soñadores hagan realidad sus sueños y se liberen de la presión de la incertidumbre y de la coacción constante. Of this we can be certain. De esto podemos estar seguros. Mary will not forsake us in our time of need. María no nos abandonará en la hora de la necesidad. She will not neglect her families in time of trouble or uncertainty. No descuidará las familias en tiempos de problemas e incertidumbres. Mary, hear our prayer. María, escucha nuestras oraciones. Listen to our pleading. Escucha nuestras plegarias. Attend to our cries. Atiende a nuestros llantos. Receive our petitions. Recibe nuestras peticiones. Accept our supplications. Acepta nuestras súplicas. Come and hear us as we call out to you as our mother. Apresúrate a escucharnos mientras te clamamos como nuestra amorosa madre. Dear friends. Queridos hermanos. On this magnificent feast day. En esta magnífica fiesta. We pray to Mary as devoted children. Rezamos y oramos a María como hijos devotos. Dear Virgin of Guadalupe. Querida Virgen de Guadalupe. Pray for us. Ruega por nosotros. Hear our prayer. Escucha nuestras oraciones. Purify our hearts. Purifica nuestros corazones. O Holy Mother of God. Oh Santa Madre de Dios. That we may be made worthy of the promises of Christ.
que seamos coherederos de las promesas de Cristo. Viva la Virgen de Guadalupe. Viva. Viva la Guadalupe. Viva.